El Sindicato de Trabajadores del Distrito le rindió homenaje este viernes al reconocido Ulpiano Quintero, quien era su presidente. Su hija Vanessa Quintero Meneses lo recuerda así. Para nosotros es un gran honor, toca todas nuestras fibras, saber de que están dando a mi papá semejante reconocimiento, un reconocimiento que creo yo como hija y persona muy allegada a él, que es supremamente grato y lo ganó con todo su trabajo, esfuerzo y entrega a la clase trabajadora de Barranca Bermeja, en especial a los trabajadores oficiales del distrito. Familiares y allegados agradecieron a los asistentes por la participación en conmemoración a este trabajador, quien en vida fue reconocido por su labor. Bueno, el compañero Ulpiano fue el presidente de esta organización sindical alrededor de casi 15 años. Lamentablemente, el día 5 de septiembre, el compañero falleció del 2020, y hoy, próximos a cumplir un año de la pérdida del compañero, la organización sindical y sus bases organizaron hacerle este homenaje, y hoy le reconocemos a él su labor, su trabajo como líder sindical. Entonces es muy importante, y que la insignia de Ulpiano quede aquí latente, es importante porque él llegó en un momento en que el sindicato de los trabajadores de Barranca Bermeja necesitaban de un liderazgo, y él llegó a liderar y lo hizo. Es una gran obra y es importante que eso quede reflejado en este acto, que es el reconocimiento a los antepasados. A un año de la muerte de Ulpiano Quintero, compañeros lo recuerdan como el defensor y líder que era.